Fruto de una visita sorpresa al municipio de Cotuí, productores agrícolas de una comunidad rural han lanzado un cazabe producido a base de yuca amarga. Dauri Reyes nos dice cómo ahora han conseguido un nuevo nicho en el mercado. Esta sorpresa número 112 del presidente Danilo Medina fue realizada en la comunidad Los Cerros de Duey el domingo 6 de septiembre del año 2015. Y como fruto de la misma, cerca de 200 productores de esta comunidad que labran alrededor de 5.000 tareas de tierras fueron beneficiados mediante el arreglo de sus caminos vecinales, el asentamiento con títulos de propiedad definitivos, pero sobre todo con el financiamiento de 10 millones de pesos para la producción de yuca amarga y otros 19.9 millones de pesos para la construcción de una fábrica procesadora de cazabe. Y la planta de procesamiento que tenga más de dos hornos, si tiene que comenzar con 4 con 6, que comience con 4 con 6, que nosotros le vamos a financiar para que puedan producir toda la yuca que tienen. Hoy la Asociación de Productores Nuevo Renacer presenta el nuevo producto llamado Cazabe Cotoy, el cual se introduce al mercado competitivo con un sabor único y calidad de altos estándares. Por ser ese indio que comandó a estos indígenas y luego se trasladaron acá y fundaron a Villa Cotuí, entonces por eso es el indio Cotoy y aprovechamos esa oportunidad del Cazabe Cotoy. En un lugar recóndito allá fue el presidente y dejó instalada una fábrica de cazabe que hoy se está distribuyendo en toda la provincia y la región. Nosotros nos sentimos muy satisfechos porque esta visita sorpresa aquí en la provincia de Sánchez Ramírez y en el país han dado sus resultados positivos para todas aquellas personas que no tenían la forma cómo ganarse la vida. Con los resultados de estas acciones es notable el cambio de vida de los productores agrícolas de la zona y el crecimiento agroindustrial de esta parte rural. Desde el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, CDN.